día, pues a la puerta, pues me encontré con la primera persona que era el doctor Comas. Y luego entré a la oficina, pues tenía muy poco equipamiento. Con el correr del tiempo y llevar los años, con el trabajo que hemos tenido, ahora la oficina está muy bonita, muy equipada y estoy muy feliz de tomar parte del equipo de la familia de Médicos Mundi. Y mando saludos a la familia de Médicos Mundi allá en España. Buenos días a los compañeros de Navarra. Trabajo en Médicos Mundi desde el año 92, prácticamente desde que empezaba la oficina. Y me siento muy contento de ser parte de la familia Medicus Mundi porque he podido realizar varias de mis aspiraciones en cuanto a apoyar a las poblaciones menos favorecidas de mi país, en el norte de Potosí, en la calidad de atención hospitalaria, en la gestión participativa y en muchas otras cosas más. Un saludo desde Bolivia. Entré vía CETEC a hacer un proyecto de salud para el mundo callahuaya. Que todo comenzó con toda la ceremonia, vida y por haber. Posteriormente pasamos a trabajar con hospital y gracias a Dios nuevamente hemos vuelto a las raíces, junto con el modelo de atención SAPSI. Médicos Mundi ha tenido un cambio en este último tiempo. Tenemos oficinas y mobiliario más cómodo. Antes estábamos más estrechos, porque el mobiliario era más antiguo y eran escritorios de los convencionales. Felicidades, Médicos Mundi Navarra. Sí, Médicos Mundi es una ONG que busca promover el desarrollo humano y reducir las desigualdades sociales. Prioriza a las poblaciones más deprimidas del país, con el fin de que toda la población pueda alcanzar el derecho a la salud. Lo que más me gusta de trabajar acá es que es la conciencia de mis compañeros con la realidad nacional, con la población más pobre. Nada de discursos, todos manos a la obra. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros la verdad que aquí perfectamente. Dentro de esta dinámica, yo voy a ser muy concreto, me acuerdo que cuando llegué a Médicos Mundi, hace 5 o 7 años ya, yo era responsable del tema económico. Han pasado los años y hemos ido mejorando capacidades, hemos ido mejorando nuestra forma de trabajar, y ahora veo lo técnico, lo económico y lo contable, uno solo. Que he ganado, que tengo otra visión del proyecto, una realidad de la parte administrativa, pero principalmente una realidad del área social en cada uno de los proyectos. Que les vaya bien, compañeros. Hola. Recuerdo hace unos años atrás, vuelvo de la calle, llego a la oficina, abro la oficina, que era en el segundo piso, y pues estaba llorando, estaba a oscuras, porque le apagaron la luz, la cerraron con llave, y el temor era que tenía su historia esa oficina, que las personas que se quedaban hasta el final escuchaban y hasta a veces veían sombras, ¿no? Entonces, supuestamente eran duendecillos. Lo que más me ha impresionado de trabajar en Médicos Mundi ha sido la calidad de las personas que he encontrado aquí, esa calidad humana que ha sido tan fuerte, tan impresionante para mí, y no solo me refiero a Bolivia, sino a las oficinas de Perú y Guatemala, y a las personas, pocas sí, que conozco de la oficina de Navarra, que han sido de una inspiración de trabajo para mí. ¡Feliz 40 aniversario, Médicos Mundi Navarra!